El Puente Chacao. El Puente Chacao unirá la Isla Grande de Chiloé con el territorio continental chileno en la región de los lagos. Será el puente colgante más largo de América Latina, con una longitud total de 2.634 metros. Estará compuesta por tres torres. La norte, con una altura de 198,613 metros. La torre central, con una altura de 174 metros. Y la sur, con una altura total de 157,154 metros. Y desde ellas colgarán cables de acero, el cable principal y las péndolas. Debido a las condiciones adversas para la construcción del puente, se debió considerar lo siguiente: en tierra, un estudio de topografía, y en el canal de Chacao, un estudio de batimetría, lo cual se refiere al levantamiento topográfico del relieve de superficies del terreno cubierto por el agua, es decir, la cartografía de los fondos de los diferentes cuerpos de agua. Considerar que Chile se encuentra dentro de los 10 países más sísmicos del planeta. Dentro de las 10 zonas con mayor riesgo de tsunami en el mundo se encuentra Chile, ocupando el segundo lugar, superado únicamente por Japón. La velocidad del viento. Debido a la experiencia que se tiene desde el 7 de noviembre de 1940, ya que vientos con una velocidad de 68 km la hora pudieron derribar las losas del tablero y los cables del puente Tacoma Narrows. Otro de los factores importantes en las ciudades costeras es la corrosión, la cual es producida por las sales marinas que están diluidas en el agua de mar o mezcladas con el sedimento en las dunas costeras. Los impactos de buques, los impactos de aviones, la dispersión de contaminantes, los accidentes de tránsito, las consideraciones marítimas, caracterización de mareas y corrientes tanto en verano como en invierno. La durabilidad del puente será de 100 años, para lo cual contará con un sistema de control y monitoreo del puente con integración de sistemas y tecnologías. Sistemas de transportes inteligentes, ITS, que son aplicaciones avanzadas pensadas para ofrecer servicios innovadores relativos a diferentes modos de transporte y de gestión del tráfico. Monitoreo estructural SHM, basados en mostrar datos registrados por diferentes sensores. Retroalimentación en tiempo real de todos los dispositivos. Todo lo anterior controlado en un trabajo continuo los 365 días del año. Para las emergencias, contará con grúas, cargobombas, ambulancias y equipos de traslado del personal. Los profesionales serán ingenieros, expertos en mantenimiento, ingenieros eléctricos, informáticos, ingenieros mecánicos y operadores de maquinaria. La obra ha sido postergada en diversas ocasiones desde su anuncio y fue reactivada en el año 2012 y adjudicada a un consorcio internacional en el 2013. En los dos extremos del puente se encontrarán los macizos de anclaje de tipo gravitacional que se encargarán de sostener y tensionar todo el sistema de cables. En total, se utilizarán más de 45.000 metros cúbicos de hormigón y más de 5.000 toneladas de acero. Constará con cuatro pistas de circulación con una velocidad promedio de 80 km por hora, las cuales estarán a 50 metros sobre el nivel del mar, y debido a las condiciones climáticas de la zona, no contará con vías de circulación para personas o vehículos no motorizados.